Mi nombre es Federico de la Checa. En FBT estamos trabajando en un proyecto de microemprendimientos. Yo elegí hacer briquetas, lo cual consiste en combustible que se hace con materiales reciclados. Yo en este caso usé papel y cartón. Y bueno, es algo muy bueno a la hora de, si queremos calentar el ambiente o hacer un asado. El tiempo estimado que yo tengo es de 7-8 minutos que puede llegar a durar. El nombre del microemprendimiento es Flama y lo hice con cartón y papel prensado. Mi nombre es Martín Porto, este es un trabajo de FBT. Consiste en un colgante, un accesorio para colgar collares, cables, lo que necesites. Y los materiales son corchos, un hilo, clavos y silicona. Consiste en corchos, mira, vamos a abrirlo y lo vamos a mostrar rápido. Son como un accesorio, esto se cuelga a la pared. Y acá pone el collar, arito, lo que vos necesites. Y bueno, nada, el nombre del proyecto es Eco Circular, ya que, bueno, no nos decidíamos un nombre y le pusimos este, ya que se circula los corchos para que no se tiren. Se reutilizan y bueno, eso. Nada, gracias. Bueno, mi nombre es Mateo y hice este proyecto para Formación para la Vida y Trabajo, FBT. Es una briqueta, una ecobriqueta. La idea surge de los desechos de madera, el aserrín. Se prensa y se deja secar al sol varios días. Y al estar prensado no se separa el aserrín. Y al secarse tiene el poder de absorber cualquier líquido inflamable, aceite, nafta o alcohol. Se prende fácil, puede utilizarse para prender fuegos, estufas o cocinas pirolíticas y para calefacción. Bueno, nosotras somos Katherine Petty y Tiffany San Pedro. Nosotros en FBT trabajamos en un proyecto que son microemprendimientos. Y el nuestro se basó en crear bolsitas multiuso que se puede utilizar para guardar cosas en el baño, para guardar ropa para el viaje, para todo. Y los elementos que utilizamos fueron ropa que no usamos, en este caso usamos telas de camisas, las cortamos y unos bolsillos de pantalón. Bueno, nosotros cortamos dos pedazos de tela y después los cosimos. También cosimos el bolsillo y le pasamos un hilo. Nuestro emprendimiento se llamó Tika. Va a ser Ti por mi nombre y K por el de ella. ¿Y qué esperan de este emprendimiento? Que se pueda volver algo común, poder hacer más bolsitas de estas porque no estás ni contaminando. Entonces, estás reutilizando, cosas y es más útil para eso. Nosotros somos Calis. Un microemprendimiento de velas, son de parafina y si quieren lo muestro. Sí. Las velas están hechas de parafina y son reutilizadas de, por ejemplo, alguna vela se te rompió o las velas de cumpleaños que ya no las usa, las puedes quemar y se generan estas velas y nada. Lo hicimos en clase de FBT y nada, espero que este microemprendimiento pueda salir más allá que un salón de clase y nada, eso. Muchas gracias.